pujada de l'IVA ha fet molt mal al món de la cultura. La crisi realment ens ha afectat moltíssim a tots, no només a nivell professional, sinó a nivell personal. Jo crec que les dues coses van molt integrades d'altra banda, és a dir, és una espècie de domino que va caient i llavors ho afecta una miqueta tot. De hecho, cuando entras en la Escuela de Arte Dramático, todo el mundo te habla de crisis. Siempre hemos estado en crisis. El problema está que ahora no estamos en una crisis, estamos en una estafa. Entonces, ¿la crisis es buena para innovar? Perfecta. La crisis ha hecho, del mundo del cine, del mundo de los grandes eventos, ha hecho que de repente Barcelona, en el año 2005, el último censo que había hecho yo con los alumnos de producción de espectáculos, había como unas 25 salas disponibles de tres formatos, mediano, pequeño y grande. Y en este momento hemos pasado a 45. No nos engañemos, no es que haya pequeño, mediano y grande, hay pequeño formato, 20 nuevas salas de pequeño formato, consideramos unas 100 localidades, y esas 100 localidades permiten que actores que venían del mundo del cine inviertan para por lo menos irse manteniendo, ese pan para hoy y hambre para mañana, irse manteniendo mientras puedan en estas pequeñas salas. Pel davant i pel darrere es un teatro que hay que hacer, ¿sí? Y la nit just abans dels boscos del Cultés no tiene tanto público como pel davant i pel darrere. Por eso necesita una subvención, ¿se entiende? Porque si solamente vamos a productos que sean rentables económicamente, pues venga, jiji, jaja, y caca, pedo, culo, pis, y aquí ya el concepto cultura a la mierda. La crisi és mig fracàs, mig oportunitat. Tota expressió artística que continua repetint esquemes del passat i no fa un esforç d'intentar mirar més enllà, per mi és fracassar, és fracassar. És fracassar a nivell artístic, això que quedi clar, és a dir, podríem plantejar fins a quin punt una cosa funciona a nivell econòmic, no se n'hi ha de parlar més. No sé, per exemple, no me digas, no me digas. Vale, pues no lo digo, mandas tú. Llamados nuevos formatos, viene por un éxito muy sonado en Madrid, que es el microteatro por dinero, que es un mecanismo que allí está funcionando mucho y que aquí se ha intentado en varias ocasiones, que no acaba de funcionar. Entre otras cosas porque la legislación es diferente en Barcelona que en Madrid. Microteatro por dinero lo ponen aquí y se lo cierran. Tiene medidas de seguridad, etcétera, que son mucho más estrictos en ese sentido. Y entonces esos nuevos formatos son un intento de hacer teatro. El mundo del espectáculo tiene que empezar otra vez a girar, a verse. ¿Qué hacemos en las diferentes comunidades autónomas? ¿Qué hacemos en los diferentes festivales internacionales? Porque de algo por lo que morirá el espectáculo no es un problema del 21%, el 4% o el 12%. Un espectáculo del Cirque du Soleil son 60 u 80 euros la entrada y está lleno. En cambio, un espectáculo a lo mejor de 15 euros, o imagínense las ofertas de Atrápalo. Es otra forma de distribuir y otra forma de promocionar. Cambia totalmente. Y es la gente de mi generación las que tenemos costumbre. ¿Ustedes por qué no? Porque tienen un bachillerato fallido. Un bachillerato en el que la literatura no se contempla. En el que el imaginario colectivo no tiene aquella antigüedad que nos puede dar aquella modernidad. A nivell econòmic és molt més barat fer un teatre de petit format perquè la producció és molt més econòmica que muntar un musical de gris, això és evident. I l'altre perquè és més excitant. No és només anar a veure una obra de teatre, t'asseus a la teva butaca i estàs una hora i mitja, dues hores, veient una cosa que està molt llunyana, sinó que aquest petit format et toquen, t'integren dintre de la història, i és més, o sigui, realment no estàs venent només una història que tu veus, estàs venent una experiència de la qual formes part, una experiència que tu hi ets a dins. I això crec que és una cosa que la gent necessita. La gent potser està una miqueta ja esgotada de la llunyania, la història. En canvi, sentir-se part protagonista, sentir-se un heroi fins a cert punt, o que és un públic que se'l mira als ulls i no és mirada amunt, jo crec que la gent fa que això la fa sentir una miqueta especial. I la nostra funció és, a part d'entretenir i a part de crear art, fer que la gent se senti especial, si no, no tindria cap mena de sentit la nostra feina.